Seguimos en esta expo y jornada hortícola, ahora con la ingeniera Paula Ronchi. Paula, estás en lo tuyo, en el Pro Huerta. Sí, 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 la verdad que estamos contentos porque quedó muy lindo el stand, muy interactivo para lo que queríamos mostrar. Bueno, ya pasaron varias escuelas, los chicos... Sí, varias veces nos quisimos acercar, pero había tanta gente que nos fuimos para otro lado. Porque hay muchas escuelas que tienen el proyecto de huerta en, sí, sus patios, entonces a esas escuelas, los invitamos a participar y armamos algo medio para ir contándoles a los chicos para que se entretengan, un poco interactivo, un poco instructivo y bueno, y que vean lo que estamos proponiendo. ¿Y en estos espacios qué quisieron mostrar, o sea, qué están mostrando, mejor dicho? En realidad acá estamos mostrando lo que es un cultivo organopónico, que es un cultivo cuando vos no tenés la posibilidad de hacerlo en el suelo, en el terreno, lo haces en recipientes. Mira qué bueno. Y para hacerlo en recipientes tenés que tener algunas consideraciones, como por ejemplo que es el sustrato. Entonces hicimos todo el circuito, que sería arrancando por la chipeadora, que después está allá, que es la que tritura ramas. Hacemos una pila de compost con los residuos, con ramas, restos secos, hojas. Ese compost después lo usamos para armar las capas de sustratos de la huerta, de adentro de los recipientes. Y entonces después obviamente sembramos. Hacemos los plantines, que allá tenemos los plantines también de lechuga, etc. Y traemos la siembra, que con los conceptos de lo que es una huerta agroecológica, que es asociar, también rotar e incluir las aromáticas, las flores. No hay excusa para no cultivar. No, está todo el mundo que viene, se entusiasma, así que seguro que van a crecer las huertas en las casas de la gente hoy. Sí, además se ve algo como muy agradable también, claro. No es que, uy, tengo una huerta, uy, tengo este pedazo de... No. No, no, por eso, y hoy no hay una restricción, porque justamente si no tenés un terreno o tenés un terreno que está... una tierra no apta, lo podés hacer. Está bien, estos recipientes por ahí son muy grandes, pero en cualquier recipiente que tengas en tu casa, podés hacer la huerta organopónica y además el sistema de riego que también estamos mostrando es con un bidón y unas mangueras muy fáciles de instalar en casa. Todo es para instalar en casa, que no implica un gasto muy grande y que lo podemos hacer con lo que tengamos. Y para arrancar. Así y después que... tenemos la verdurita bien rica, verdurita en casa, fresca y bueno. Con gusto a verdura, fresca y con el origen conocido de lo que vamos a comer. Y que, como vos dijiste, con gusto a verdura. Con gusto a verdura, ¿eh? Sí, sí, seguro. Porque hay veces que compramos productos que realmente si lo comes con ojos cerrados no sabes qué es. No, bueno, pero pasa que el sistema comercial hace que esos productos, claro, se tengan que cosechar en otra época, se conserven. Entonces nosotros queremos tener productos que son de otra temporada, comerlos hoy y que tengan el mejor sabor y a veces no se puede. Pero bueno, esto es un planteo para hacer en casa, lo otro que estamos... La expo es para una cuestión más comercial, más extensiva, digamos. Así que bueno. Gracias, Paula. De nada, dale, ¿no? Gracias a ustedes.